La reina dijo que usaras uno de sus perfumes. Este es maravilloso. Ella fue bendecida por los dioses. Con permiso, yo... Mandé traer algunas frutas, Ana. Muchas gracias. No tengo hambre. Come. Necesitas estar bien dispuesta para satisfacer al rey esta noche. No voy a conseguir comer nada, Karoma. Disculpa. Está bien, pero anímate un poco. No querrás que el soberano piense que estás triste por recibir sus favores, ¿o sí? ¿Esposa del rey? No es seguro, pero es posible. ¿Yo, suegro del amado de Ptah, se lo imaginan? Si el soberano se casa con Ana, ¿todos nos volveríamos nobles? Es pronto para celebrar. La verdad, estoy preocupada por nuestra hija. ¿Por qué? ¿Qué mejor futuro que ser una de las esposas reales? El rey puede querer solo divertirse con nuestra hija. No quiere decir que vaya a convertirse en una de sus esposas. Y además la señora Thais me dijo que la reina es muy celosa. Ella puede causarle algún tipo de problema a nuestra hija si cree que puede perder la preferencia del faraón. No seas pesimista, mujer. Quien manda es el señor de las dos coronas. Si él se quiere casar con nuestra hija, la gran esposa real no va a poder hacer nada. Ahora te vas a tener que buscar una bella esposa, ¿eh, Jairo? Solo que difícilmente ella va a ser noble, y mucho menos reina. Por lo menos ahora que Ana ya está encaminada, podrías dejar a Oseías en paz. ¿Por qué? Hacerlo sufrir es muy divertido. No sé cómo hacerle daño a las personas les resulta tan divertido. No escuches a tu madre. Ella siempre fue muy blanda. Pensaba ir un rato al Zenith. Jugar, divertirme un poco. ¿Vienes conmigo? ¿Por qué me negaría? Ese es mi hijo. ¿Qué estás haciendo, Simut? Hola, maestro. Estoy muy feliz. Karoma me pidió que le hiciera una crema para ella y estoy haciendo una que la va a dejar aún más bella de lo que ya es. Pero será posible que no aprendas. El amor es así, maestro. Algo de lo que uno nunca aprende. Simut, Karoma está casada. Ya olvidaste el tamaño de su marido. Eso mismo me hizo pensar. Y Kenny es un mastodonte que no combina con la delicadeza de mi amada. Y el hecho de estar casada no le impide tener sentimientos por mí. Que además, vive demostrando. Simu, siéntate. Vamos a hablar. Si usted pretende alejarme de Karoma, está perdiendo su valioso tiempo. Deja de decir tonterías. Yo quiero evitar que sufras, que te metas en problemas. Yo no quiero que vivas de fantasías, Simut. El que Karoma te haya encargado una pócima no significa nada. Significa algo, claro que significa. Usted no vio cómo me lo pidió y el cómo es más importante que el qué. Usted debería saber eso. Sí, es inútil. Sí, bastante inútil. Voy a llevarle el encargo de Ana. ¿Ana? ¿Dije Ana? Dijiste Ana. No, maestro. Oyó Ana y dije Karoma. Dije Karoma.
Ana está siendo preparada según tus deseos, mi rey. Muchas gracias, mi amor. Eres una esposa maravillosa. Yo conozco mis deberes, Ramsés. Ya no sufres de celos, ¿o sí? Claro que no. Lo que importa es ver a mi soberano feliz y satisfacer todos sus deseos. Fueron unos celitos bobos, pero ya pasaron. Di la orden de que la vistieran y la prepararan como si fuera la propia Isis, y estoy segura de que te va a complacer. Voy por ella para ti. ¿Ve? ¿Estás seguro, papá? ¿No te estás haciendo el fuerte? No, solo estoy cansado. Es normal, pero es algo soportable. A esta altura de la vida, tú ya no deberías trabajar. Por lo menos sabemos que todo esto va a cambiar pronto, ¿no? No veo la hora. Cada vez es más difícil aguantar a Jairo. Está encima de mí todo el tiempo, no me da tregua. Jairo está esperando que Oseías reaccione para írsele encima. Cuidado, Oseías. No caigas en sus provocaciones. Jairo es tan cobarde como su padre. Miriam tiene razón. Tú tienes dos oídos. Déjalo hablar. Entra por uno, sale por otro. Eso hago, abuela. Pero es difícil. Yo voy a pedirle a Coré que hable con Apuki de nuevo. Necesitamos sacarlos de la cantera y mandarlos a alguna otra obra. Sí. No creo que sea el momento más adecuado para pedirle algo a Coré. ¿Por qué no? Vina sorprendió a su hermana seduciendo a su marido y la corrió de su casa. ¿La esposa de Datán? Sí, padre. Por eso ellos estaban tan extraños hoy. ¡Qué cosa tan terrible! No conozco bien a la mujer, pero Coré ya no es un niño para dejarse seducir. Ah, claro que no. Los niños están adentro jugando. Vamos a hablar. En voz baja. ¿Por qué Datán no vino a la casa? Dijo que necesita estar un poco a solas. Creo que va a dormir en el alojamiento de esclavos. Debe estar afectado. Quien debería estar afectado y con vergüenza debe ser tú. Escúchame bien. Lo voy a repetir y no lo olvides. De ahora en adelante tú harás lo que yo mande. De lo contrario, le cuento la verdad a Datán y será tu fin. ¿Entendido? No oí la respuesta. Entendí. Para comenzar, lava los platos. ¿Cómo? ¿Ya me oíste? Eso no es trabajo de hombres, mujer. En esta casa, a partir de ahora, empezará a hacerlo. Los platos te esperan. Puedes comenzar. Señor, no me siento nada cómoda. Tranquila, es un trabajo como cualquier otro. ¿No podría trabajar en la cocina? Yo te necesito aquí ahora. Hay mucho movimiento y tu trabajo es de suma importancia. Hoy tenemos aquí algunos nobles del más alto rango. Es que no me siento bien con esta ropa y cómo me están mirando. Es porque estás linda, Zafira. No te preocupes, lo estás haciendo muy bien. ¡Ten cuidado! Disculpe, señor. No lo vi llegar. Tranquila. No hay problema. Con permiso. ¡Qué
hermosa es. Linda, en serio. Señora Pookie. ¡Vamos! ¿Quién es esa joya? En verdad, una joya. Y rara. Pero está siendo tallada apenas. Zafira es su nombre. ¿Qué tal, amigo? ¿Y esa cara? Ana, la dama de la reina se encontrará con el rey esta noche. Lucía tan linda, pero no parecía ni un poco feliz. Veo que no soy solo yo. ¿Qué sucede? Lo mismo de siempre. Peleé con mi padre, con mi madre. Suerte la tuya, Chivale. Naciste egipcio y no tienes que vivir dividido entre dos mundos, dos pueblos. Tienes tiempo sufriendo por eso. Y lo peor es que no consigo decidir. Y Débora... ¿Qué tiene? Debe pensar que soy débil. Débil y confundido. ¿No estás siendo muy cruel con él? No, no lo creo. Bezalel es incapaz de tomar una decisión, tía. No me gusta la gente así. Él se está arriesgando al venir a visitarnos. Y él estaba dispuesto a no inclinarse ante el rey. Pero se inclinó. Tú también te inclinaste durante el cortejo. Sí, pero es diferente. No sé por qué. Es una pena que pienses eso. Ustedes dos formarían una linda pareja. No sigas con eso, tía. Nosotros dos, eso no funcionaría. Lo sé. Tal vez tengas razón. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Está tan extraño? Estuvo así el día entero en la obra. Se estuvo secreteando con el dad. ¿Sucede algo? No sucede nada. Son mis pensamientos que están lejos, solo eso. ¿Y entonces dónde están? ¿Puedo saber? Estaba pensando en el clamor que hicimos. Una vez más. Voy a estar en el cuarto cuando la cena esté lista, me llamas. Tengo hambre. El cocido está casi listo. Débora, cuida la cena mientras voy a hablar con Selofejada. Ahora vuelvo. Tú no eres tan callado. Debe haber sucedido algo. ¿Por qué no me cuentas? Siéntate aquí. No quise decirlo delante de los niños. Es un secreto. ¿De qué estás hablando? Moisés es nuestro libertador, Abigail. Y él está regresando a Egipto. ¿Qué? ¿Cómo que Moisés es nuestro libertador? ¿Quién te dijo eso? Eldad. Y quien se lo dijo fue Amram. ¿Tiene que ver con la fuga de Aarón? Aarón no huyó. Se fue a encontrar con su hermano al desierto. Y fue Dios quien lo mandó, mi amor. ¿Quieres decir que Dios habló con Aarón? Eso mismo, el Señor oyó nuestro clamor y nos envía ayuda. Después de todos estos años, Moisés está vivo. Y viene a salvarnos. Eso es increíble. Perdón, Señor. Perdón por haberme alejado de ti. Por favor, guía mis pasos, mis decisiones. Permíteme ver con claridad mi camino. Dame el valor y la sabiduría para saber cómo actuar. Amén. ¿Mamá? Hola, hijo. No sabía que estabas aquí. No quería interrumpir tus oraciones. Hace tiempo que no hablaba con Dios. Traté de hablar contigo hace rato, pero estabas ocupada con la princesa. Cuéntame, ¿cómo te fue en la villa con la tía Abigail? Me fue muy bien. Hace mucho tiempo que no veía a tu tía y la echaba de menos. Sí. Me arrepiento de no haber ido antes. No imaginas lo feliz que me puse al saberlo. Por ti y por mi tía. También me encantó haber conocido finalmente a Débora. ¿No es muy linda? Ahora entiendo que estés encantado por ella. Sí, pero ella nunca me aceptará mientras esté viviendo en el palacio. Por eso necesitas tomar una decisión. ¿Tú crees eso? Sí. Claro. Tú tienes que olvidar de una vez por todas a esa joven Bezalel. Eso no va a funcionar, hijo. Ella ya y tú aquí. ¿No fue exactamente eso lo que pasó contigo y con papá?
Ustedes también eran de mundos diferentes y aún así se casaron y tuvieron un hijo. Y esa relación no fue nada fácil. Si no nos divorciamos fue porque acepté venir a vivir aquí al palacio. Y mira lo que pasó. Yo siempre estoy angustiada, dividida, y ahora tú estás repitiendo la misma cosa. Descuida, voy a terminar con toda esta situación. Mamá, he decidido mudarme a la villa. Sí, papá, pero ¿qué quieres que haga? Que seas más paciente con Leila y Bezalel. ¿Paciencia? Eso. Ellos están arriesgando todo lo que logramos con ese comportamiento irresponsable. No es posible que estés de acuerdo. No lo estoy, hijo. O no hubiera construido toda mi vida aquí en este palacio. Pero es inútil tratar de forzarlos a pensar como tú. Solo vas a conseguir alejarlos aún más. Actuando así, estarás demostrando que ellos tienen razón. No me gusta nada esta inconstancia. Me hace sentir inseguro. No me gusta que el pueblo hebreo esté en esta situación, pero no tengo la culpa. Quiero a mi familia unida, segura. ¿Está mal eso? No, al contrario. ¿Por qué no le dices eso a ellos? En vez de vivir peleando y tratando de imponer tu opinión. ¿Crees que me van a oír? Tengo la sensación de que hablo con paredes. ¿Por qué no simplemente se olvidan de esa maldita villa de hebreos? No pueden olvidarla, hijo. Ni aunque quisieran. Leila tiene una hermana viviendo allá. Y es la familia de Bezalel también, como nosotros. Durante todos estos años, tu esposa supo mantener distancia, pero ahora ella está confundida. Es normal, ¿no crees? Tú tienes más que ganar. Argumentando con calma y para de una vez por todas, de vivir solo reclamando y criticando. Sí, tienes razón. Yo voy a hablar con ella. Gracias. Duerme bien, hijo. Tú también, papá. Sí. Tú no puedes hacer algo así. Está decidido, mamá. Por favor, hijo. Por favor. No te precipites. Es por lo de la joven, ¿verdad? También. Pero no es solo eso. Me cansé de vivir como un noble egipcio sabiendo lo que nuestro pueblo está pasando. Yo sé que es angustiante. Pues no parece. Yo también sufro por esta situación. Tu actitud no demuestra eso, mamá. Te corrompiste. Vives apegada a lujo, privilegios y comodidades del palacio. ¿De qué sirve quejarse en los rincones y no hacer nada al respecto? La vida ya es dura. ¿En qué vas a trabajar? Tu talento como joyero será desperdiciado. ¿No recuerdas, hijo, todo lo que pasamos cuando volvimos a la villa? Tú eras un niño. Lo recuerdo muy bien. Pero no me importa, mamá. Estoy dispuesto a renunciar a todo. Nuestro pueblo clamó a Dios y Él nos oyó. Debemos tener fe. Él nos va a proteger y entonces vamos a conseguir... ¿Interrumpo algo importante? No. No, yo estaba... Le estaba contando a Bezalel sobre mi visita a Abigail. Bien. Es justo sobre eso de lo que quiero hablar con ustedes. Yo ya iba de salida. Buenas noches. No, espera, Bezalel. Yo necesito decirles algo. ¿Creen que podrían perdonarme? Quisiera no haber sido tan duro con ustedes. Pero me gustaría que supieran que lo entiendo. ¿Entiendes? Claro. Es tu hermana, tu tía. Y yo no puedo prohibirles que vayan allá. Solo pido que tengan mucho cuidado. ¿Pueden perdonarme? Claro, mi amor. Qué bueno que piensas así, ¿no, hijo? No te preocupes por eso, papá. No hay nada que perdonar. Ahora me voy a acostar. Buenas noches. Bezalel. Duerme bien. Hasta mañana, hijo. Buenas noches, mamá.
¿Sucedió alguna cosa? ¿Por qué estás tan emocionada? No, nada. Por las cosas que dijiste. Leila. Te amo. Solo quiero vivir bien con mi familia. Yo también, mi amor. Sí, yo también. Lavados. Tendré que lavar todo de nuevo. Esta vez pasa, pero trata de mejorar. Estira además la cuerda y va a reventar. No estás en condiciones de hacer amenazas. Cuidado. O tendrás que arrodillarte de nuevo, implorando perdón. Yo no voy a pedirte perdón de nuevo. ¡Haz lo que quieras! ¿Sabes cuál fue mi gran error, Vina? Fue casarme contigo y no con tu hermana. ¿Qué? Eso mismo que escuchaste. Tú, mujer, eres una mujer sin gracia. Tú, Vina, eres irritante, una imbécil, una insoportable. ¿Qué? Qué bueno que vienes, Tatán. Porque necesito hablar contigo. Los tíos están tardando, ¿no? Asuntos de pareja, Débora. Mejor no meterse. Tengo hambre. Bueno, no creo que haya problemas si comemos ahora. Sí, es lo mejor. El cocido se va a enfriar. ¿Tú has ido a la casa de Cene? ¿Qué pasa? ¡Me atraganté! Toma, te va a ayudar. ¿Estás bien? ¿Hice mal en preguntar? ¿Quién te habló de la casa de Cene? Ah, oí a unos oficiales comentando sobre ese lugar en el trabajo. ¿Y qué dijeron, Buck? Que a ese lugar los hombres van a jugar ese tal Cene. Y que también hay unas bailarinas. ¿Me llevarían algún día? No es lugar para niños, Buck. Ni para hombres honrados. ¿Por qué? Porque ahí las personas beben hasta caerse de borrachos y los hombres no juegan al Cenet por nada. Apuestan dinero. Y muchos pierden hasta sus ahorros. Por eso ese lugar no es para hombres honrados. ¿Entendiste, Buck? Más o menos. ¿Cómo ya que se va a enfriar? ¿Está todo bien? ¿Por qué no lo estaría? Todo está perfecto. Me gustaría disfrutar de una conversación en privado contigo. ¿Vamos? Disculpe, señor, pero yo solo me ocupo de la limpieza. Con permiso. Es un desperdicio, amos. Que una mujer como esa solo esté limpiando mesas. No sé, calma, paciencia. Ya estoy avanzándola. Acabará cediendo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Gallardo te ves, un verdadero príncipe.
¿Y mi mamá? ¿Quién es? No sé. Tú eres mi hijo por voluntad divina. Fui abandonado, ¿verdad? Tu destino fue trazado por los dioses, Moisés. Debes estar orgulloso de eso. ¿Por qué me mentiste tanto tiempo? Por amor. Para protegerte. No quería que pasaras por lo que estás pasando. No olvides nunca que yo te amo mucho. 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 Yo también te amo. Pero pensaba... Yo no... Yo quisiera que tú fueras mi verdadera madre. Yo soy tu madre. Por una verdad mucho más profunda, hijo mío. Yo soy tu madre, Moisés. Lo soy. No te vayas, quédate conmigo. Quiero estar a solas un poco. No debiste haberte arriesgado a venir aquí. La única cosa que me asusta en este momento, el único riesgo que me aflige, es el de perder tu amor, Moisés. Por favor, perdóname. Sé que me equivoqué y mucho, que hice sufrir a personas inocentes, que yo te mentí. No sé si lo merezco, pero necesitaba pedirte perdón. Ahora entiendo que no hiciste nada con mala intención. Discúlpame si te lastimé también. Puede que tú no me hayas traído a este mundo, pero siempre me diste tanto amor. Me salvaste. ¿Entonces me perdonas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me perdonas también? Claro, hijo mío. ¿Quién está ahí? ¿Hijo? Estoy de vuelta, mamá. Moisés. 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 ¿Qué pasa, mi amor? Soñé con mi hijo, Ur. Soñé que él había regresado. Como quisiera que eso fuera verdad. Yo extraño tanto a Moisés. Porque tuve que despertar, Ur. ¿Por qué? Basta colocar esta pócima en la bebida de Ana. Simut, ¿estás seguro de que va a funcionar? ¿He fallado alguna vez? Bueno, Simut, si fallé, fue para aprender a acertar, ¿cierto o falso? Pero de cualquier forma, te aseguro que hoy acerté. Karoma, confía en mí. Yo no haría nada en este mundo para decepcionarte. Tú eso lo sabes. Descuida, Simut. Mi reina, si me permite, mi soberana, cada día está más bella y radiante. Con su bellísimo permiso. Muchas gracias, Simut. ¿Es lo que estoy pensando? Sí, señora. Perfecto. Hazlo exactamente como acordamos. ¿Está usted segura? Vamos de por que... Ana, Karoma. El rey está esperando. Ana. Estás lindísima. Rivalizando con la propia Isis. Gracias, mi señora. ¿Qué cara es esa? Hasta parece que vas camino a ser sacrificada. Querida, no estás yendo a la horca. Mírame bien. No te preocupes. Estoy segura de que te vas a divertir mucho esta noche. Pero antes, bebe algo. Eso te va a ayudar a calmarte. Thank you.
Llegó el momento. Yo misma te llevaré con el soberano. No es curioso. ¿Qué es curioso, hijo? Yo estaba pensando, esperamos tantos años por un libertador y ahora que él viene parece que el tiempo no pasa. Es verdad, esta espera nunca fue tan angustiante. Al menos sabemos que tendrá fin. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que Moisés, solo con la ayuda de nuestro padre, convencerá al faraón de dejarnos partir? Seguramente habrá que pelear. ¿Cómo? Si no tenemos armas. Pero ganamos en número. Podemos formar un ejército. Sí, tal vez. Moisés es un guerrero. Nos puede enseñar a luchar. ¿De qué te ríes, mamá? Dudo que Dios traiga a Moisés de regreso para que entablemos una guerra contra el faraón. El Señor tiene otras maneras de actuar, hijos. Y mucho más poder que cualquier rey de Egipto. Sí, mamá tiene razón. Aún así, la pregunta continúa. ¿Cómo va a liberar al pueblo? Dios liberará al pueblo con el poder de sus señales. No veo la hora de comenzar. Ya comenzó, hermano. Cuando él habló contigo, cuando hizo arder en llamas esa zarza, cuando él transformó este cayado en serpiente, cuando nos reunió aquí, en la inmensidad de este desierto, y estas fueron pequeñas demostraciones de lo que él es capaz. ¿Y Ramsés? ¿De qué será capaz? Creo que solo de patalear ante semejante fuerza divina. No podemos menospreciar al oponente, hermano. Dios está de nuestro lado, pero debemos actuar con cautela. Tienes razón, pero una cosa es cierta. A Ramsés no le va a gustar nada este asunto. Puede que no le guste, pero tendrá que aprender a respetar al único Dios, aquel que todo creó, el Dios de Israel. Mi rey, traigo a la dama que lo acompañará esta noche. Ana. Voy a dejarlos a solas. Espero que pasen buenos momentos. Por los dioses. ¡Cómo eres bella! No debes tener miedo, Ana. Al final, creo que no soy tan aterrador. ¿O sí? Claro que no, mi soberano. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en hacer efecto? No tengo idea, señora. No sé qué usó Simut en la pócima. ¿Pero le explicaste que necesitabas algo que impidiera que el encuentro entre Ana y Ramsés se realizara? Le expliqué, pero estoy preocupada. Simut a veces se equivoca. Voy a servirte una copa de vino. Eso hará que te relajes. ¿Qué te pasa? Yo... Por los dioses. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Vengan! Llamen a Paseri a la reina. ¡Vayan! ¡Vayan! Soberana, el rey la manda a llamar a sus aposentos. ¿Qué pasa? Algo sucede con su nueva dama. Cuando entramos, ella estaba desmayada. Es todo lo que sé. Por los dioses. Pobre mujer. Vamos con ella, Karuma. ¿Ya avisaron a mi padre? Sí, señora. No quiero hablar. Solo vine a hacer algo que ya debía haber hecho.
fue eso? Eso. Fue eso. Aún está respirando. Señor, ¿qué sucedió? Bueno, ella llegó, intercambiamos palabras, fui a buscar una copa de vino y cuando vine ella simplemente se desmayó. Debe haber sido la emoción de estar con el soberano. ¿Qué sucedió? Aún no lo sé, pero me parece que se trata de un malestar sin mayor gravedad. ¿Estás seguro de que no está enferma, Pacer? No sé, señor. Solo examinándola con más calma se lo podría decir. Llévala al cuarto reservado en el harem, Ikemi. Sí, señoras. Papá, por favor, haz todo lo que puedas por Ana. ¡Qué lástima! Me empeñé tanto en que tuvieras una noche agradable. Me asusté mucho cuando se desmayó. Ya la están cuidando, mi amor. Y si así lo deseas, pronto estará lista para servirte. Pero antes, quiero que te asegures de que goza de buena salud, ¿sí? Claro. Ella vino muy bien recomendada por Thais y Meketre. Ella parecía una joven tan saludable. No imagino qué pudo haber sucedido. ¿Ella es egipcia? De parte del padre. La madre es hebrea. Entonces el cuidado debe ser doble. No quiero una enfermedad de ese pueblo. Claro, mi amor, no te preocupes. Mi padre ya está examinando a Ana. Si hay algo malo, él nos lo dirá. Y así podremos tomar las medidas necesarias. Por suerte se desmayó antes de... Tú ya sabes. Que los dioses me libren de ser contaminado por una hebrea. Calma, mi amor. Fue solo un contratiempo. No tienes que estar tan impresionado. Tal vez es solo algo pasajero y sin importancia. Yo voy a vigilar personalmente los cuidados de Ana. Sienten la ausencia de Ana. Yo también la echo mucho de menos. Nunca estuvimos lejos una de la otra. Por lo menos sabemos que ella está bien. ¿Cómo está, mi amor? Linda, maravillosa, perfumada. Y usando el collar que tú me diste, ¿te gusta? Tú me gustas de cualquier forma. ¿Cómo te fue con el soberano? Muy bien. Hablamos de negocios. Todo salió tal y como lo esperaba. Sabes, el reinado de Ramsés es muy próspero. Por tanto, tenemos mucho trabajo por delante. ¿Noticias de Ana? Sí. El soberano está encantado con ella. Señor, disculpe. ¿Por qué dice eso? Porque él mismo me lo dijo. Ramsés le hizo muchos elogios a tu hija, Judith. Eso es maravilloso. Ay, no pongas esa cara. ¿Tendrías que estar feliz? Ay, pero yo no sé. Si Ana le gustó tanto a Ramsés, ella podría llegar a convertirse en una de sus esposas. Eso sí, la reina lo permite. ¿Me interrumpo, papá? No, hija, claro que no. ¿Algún problema? Mi esposo. Imagínate que ahora quiere compartir su lecho con mi dama recién llegada a palacio. ¿Y eso qué tiene? ¿Tú siempre elegiste y preparaste a las damas para el rey? El problema es que esta vez fue él quien la escogió. Ay, hija,
El rey tiene derecho a escoger. Ay, tú no estás entendiendo. Yo nunca tuve problema en atender los deseos de mi esposo, pero esta vez es diferente. Yo vi la forma en que él la miraba. ¡Qué tontería, hija! En cuanto él haya satisfecho su deseo, él se va a olvidar de esa mujer, como se ha olvidado de tantas otras. Tú me tienes que ayudar, papá. Necesito encontrar una forma para librarme de ella. ¿Qué estás diciendo, hija? ¿Cómo que librarte de ella? No te reconozco. ¿Cómo dices eso? Parece que tu madre está hablando. No digas eso. Yo no soy igual a mi madre. Entonces, por favor, contrólate y actúa como la gran esposa real que eres. No hay razón para que te pongas en ese estado por causa de algo tan banal. Tienes razón. Disculpa. No sé qué me sucedió. Yo no logré controlar mis celos. Hija, ven acá. No te preocupes, te entiendo. Las responsabilidades de una reina no son fáciles. Eso debe exigir mucho de ti. Pero no te preocupes. Si hay algo de lo que puedes estar segura, es que Ramsés te ama. ¿Qué sucedió? Pareces triste. Estaba pensando en Moisés. Este tocado era suyo. Después de todos estos años sin tener noticias, yo aún lo echo mucho de menos. Es natural. Un hijo es para toda la vida. ¿Crees que él aún esté vivo? No sé. Hace tanto tiempo que Ramsés hizo aquel decreto concediéndole el perdón. Se hicieron varias búsquedas y ni así. Me vivo repitiendo a mí misma que él tiene que estar vivo en algún lugar. Como si de esa esperanza dependiera mi propia existencia. ¿Será que yo, que me estoy engañando? ¿Será que es solo una manera de negar que él puede no haber sobrevivido al desierto? Me gustaría decir que tengo fe, que Moisés va a volver, la certeza de mi pueblo de que lo imposible puede suceder, que las cosas estarán bien, aun cuando todo indica lo contrario. Pero yo ya no tengo esa convicción. Lo que más me consume es la duda, Ur. ¿Y si él está muerto? Ni siquiera tuve la oportunidad de asegurar su entrada al mundo de los muertos con un entierro digno. Entonces van en dirección a Egipto. Sí, sí, yo tengo negocios por allá. ¿Y qué negocios tendría un humilde pastor de ovejas con los egipcios? La verdad, yo tengo parientes que viven en la región. Pues para ser un madianita, parece ser una buena persona, ¿no creen? Bueno, ahora vamos a seguir nuestro camino. Y un consejo. Tengan cuidado. Hay otros como nosotros en este desierto. No acostumbran ser nada bondadosos con los viajeros. Vamos a recordarlo. Si lo ibas a devolver a un amigo, es porque no tiene valor. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Por un instante creí que íbamos a morir, pero de repente... Creo que acabamos de aprender otra lección, Aaron. Que no siempre la fuerza bruta puede resolver todos los problemas. Miriam, hiciste mal todo el tejido. Así el cesto va a quedar torcido. Mi cabeza está muy lejos, madre. ¿Y puedo saber por qué? Mis hermanos. Moisés y Aarón están tardando mucho en volver y estoy preocupada. Pues no lo estés. Estoy segura de que mis dos hijos llegarán bien. ¿Tú crees que Dios podría probar la fe de los dos con los peligros del desierto?
Si así fuera, ellos saldrán de esas pruebas más fortalecidos. Shalom, Eliseba. Shalom, Alehem. Shalom. ¿Inés no vino? No, ella se quedó cuidando a Phineas. Ustedes ni se imaginan lo que vimos cuando salimos de aquí. ¿Qué? Zafira estuvo a punto de ser apedreada. Oh, Dios mío. ¿Por qué le hicieron eso a esa pobre? Por lo que oí, ella engañó a su marido. ¿Estás segura? Tatán le estaba gritando a su esposa, la llamaba adúltera. Dijo que ella sedujo a Coré dentro de casa. ¿El marido de su hermana? Quedé horrorizada. Pero esa mujer siempre me pareció tan digna, tan correcta. Ay, pero qué horrible. Pobre Vina, imaginen cómo debe estar. Y ahora, cuando venía para acá, pasé frente a su casa y no había nadie allá. La gente se había dispersado. ¿Y qué pasó con Coré? ¿Será que Vina no lo echó de casa? Yo no lo vi entre todo el alboroto. Es extraño. Esto es muy extraño, porque si a él lo sorprendieron con Zafira, tendrían que haberlo echado también. Algo no está nada bien en esta historia. Sí, es verdad. Puedo estar equivocada, no lo sé. Pero, ¿creen que Zafira de verdad haya hecho algo así? No pensé que este fuera el lugar. Yo me marcho de aquí. Oh, Zafira. Calma. Te dije que te daría un refugio para dormir. Ropa, comida y un empleo digno. Sé muy bien lo que pasa en este lugar. Y aquí la dignidad no existe. Eso depende del punto de vista. Yo te puedo asegurar que mis bailarinas gozan de una buena reputación. Lo que hacemos aquí no es un crimen. Todo lo contrario. Esta es una casa de diversión, de juegos. Protegida por la ley y bendecida por los dioses. Además, nunca te pediré que hagas algo que ofenda tu reputación. ¿No? Claro que no, Zafira. Solo busco a alguien para los quehaceres domésticos. ¿Y qué quehaceres son? Puedes comenzar lavando las sábanas, por ejemplo, o limpiando los cuartos, sirviendo bebidas. Como puedes percibir, trabajo aquí no falta. ¿Y por qué no habría de ser digno? Yo no quiero ser parte de esto. Zafira, tú eres hebrea, ¿verdad? Ya he tenido hebreas trabajando para mí y sé que ustedes tienen esas cuestiones religiosas, pero piénsalo bien. Tú fuiste repudiada por tu marido. ¿Dónde vas a pasar la noche? ¿En la calle? ¿Desamparada? ¿Una mujer linda como tú? ¿Crees que alguien daría refugio a alguien que fue repudiada? Pero si no quieres el empleo, lo entiendo. Bueno, por lo visto, voy a tener que buscar a otra persona para el trabajo. No, está bien. Acepto. Ah, qué bueno, Zafira. Eso me da mucho gusto. Quedé muy conmovido con tu historia y me gustaría poder ayudarte en este momento tan difícil. Amos, quiero hablar con... ¿Y ella? Ella es Zafira, nuestra nueva asistente. ¿Asistente? Y también trabajará en la limpieza. Karen es una de mis mejores bailarinas. Karen, por favor, muéstrale a Zafira toda la casa. Y por favor, sé muy delicada. Zafira está pasando por un momento muy difícil. Descuida. Todo estará bien, no te preocupes. Ven, te voy a mostrar tu cuarto. Esta tiene futuro. Sé que sientes desconfianza, Datán, pero el tiempo va a demostrar que yo dije la verdad. Ella trató de seducirme. Vina oyó todo. Mira, lo siento mucho. Sé que es incómodo. Pero Zafira no se merece... Coré, por favor. No quiero hablar de eso ahora. Solo una cosa más. Puedes continuar viviendo en mi casa por el tiempo que quieras. Gracias, pero ya no quiero hablar de ese asunto, Coré. Hablamos después.
¿Y Corey y Datán? Hasta donde sé, no han llegado. Dime una cosa. Corey me dijo que cuando Aarón se estaba dirigiendo a la salida de la ciudad, acompañado por su padre y sus hijos, tú le preguntaste a dónde iban. Sí, les pregunté. ¿Por qué? ¿Qué te respondieron? Exactamente. Aarón me dijo que a llevarle cosas a los heridos. Una mentira, pero fingí creerles. También me dijeron que no me metiera en su vida, que eran parientes de Corey, que tenían privilegios especiales. ¿Ah, sí? ¿Y le contaste eso a Corey? Él no me dijo nada. Corey es su primo, Apoquí. Sería extraño que te lo dijera. ¿Por qué tan tarde? Yo no me sentía muy bien. Un dolor de cabeza, fuerte. Sí. ¿Y tú? ¿Dolor de cabeza también? No, esperé para ver si mejoraba. ¿Y mejoró? Mejoré. Será mejor que el dolor fuerte no aparezca más. Ni hoy, ni nunca. ¿Se quejó mucho por nuestro retraso? Se quejó y amenazó. Pero yo controlé a la fiera. Le dije que algo debía haber sucedido porque ustedes no suelen retrasarse. Vamos. ¿Qué pasa, Amram? No es nada, nada. Un poco de cansancio. Voy a parar un poco. Deberías irte a casa. Pienso lo mismo. Piensa en Moisés y Aarón. Debes estar en forma para cuando ellos lleguen. Solo de pensar en eso, mi querido Zelofehad, yo ya me siento completamente fuerte. ¿Por qué pararon? Aún no se ha restablecido completamente. Él no debería estar trabajando. Él aguanta. Este viejo es bastante resistente. Ustedes dos fuera de aquí, vayan a cargar ladrillos. ¿No oyeron? Él estaba atormentando a mi abuelo, comparado, ¿no? Comparado con ese desgraciado, cualquier cocodrilo se convierte en una dulce criatura. Cualquier castigo para él será poco. Maestro, vengo de la calle del comercio y encontré todas las hierbas que fui a comprar y dos más que no estaban en la lista. Estoy viendo que usted no está bien. Está lejos. Digo, nervioso. Estoy muy preocupado por Nefertari Simut. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella no quiere a la nueva dama y me pidió ayuda para liberarse de ella. Y habló de una forma, Simut, que de repente... ¿De repente qué? Parecía Junet hablando. Sentí escalofríos. Además de eso, Simut, hace tiempo ella viene apoyando los excesos de Ramsés. Además de que no le ha impuesto límites a Amenhotep, que adora imitar a su padre y se está volviendo un joven perverso. Esa es la palabra adecuada, aunque me duela pronunciarla. Pero lo que en verdad me preocupa es mi hija. Ella era una mujer tan dulce. Maestro, ¿usted cree que una persona puede tener así una especie de veneno guardado en las profundidades que le fue heredado por alguien y de repente ese veneno entra en la sangre, comienza a propagarse así y esa persona se va volviendo venenosa, mala, cruel? No hables así de Nefertari. Bueno, disculpe, es que usted comenzó y... Ramsés se obsesionó con ella. Insiste en que la prepare para él hoy mismo. Señora, ¿por qué le da tanta importancia una noche del rey con una dama? ¿No cambiará su posición como gran esposa real? Ella es muy bella, Karoma, y joven. Y usted es la favorita del rey y seguirá siéndolo. ¡No me importa! Si él se obsesionó con ella, yo también.
No la quiero cerca de mi esposo. Haré lo que sea necesario para impedir que eso suceda. ¿Hablaste con Ana sobre el deseo del rey? Sí, le comenté del interés del soberano por ella. Y bastó para que quedara aterrada. ¿Por qué aterrada? Cualquier mujer estaría feliz por recibir un elogio del rey. La pobrecita ni quería vivir en palacio. Aparentemente fue una imposición de su familia para alejarla del joven del que está enamorada. Imagínese, señora, que Ana se involucró con un esclavo. ¿Con un esclavo? ¿Y ella lo ama? Mucho. Prepara a Ana para pasar la noche con el soberano. Esmérate. La quiero deslumbrante. ¿Deslumbrante, señora? Yo creí que... Haz lo que te ordeno, Karuma. Viste a esa mujer con las mejores ropas, maquillaje y joyas. Y usa uno de mis perfumes especiales con ella. Vamos, obedece. Sí, señora. Aquí es donde vas a dormir. Te voy a traer ropa nueva. Tengo miedo de... Sé lo que estás pensando, pero no te preocupes. Amos no te obligará a nada que no quieras. Es curioso verte así. Me recuerdas a mí misma cuando llegué aquí. También asustada, sin tener a dónde ir. ¿Cómo viniste a parar aquí? Yo vivía junto a mi marido en la casa de mi hermana. Pero desde hace tiempo su marido comenzó a acosarme. ¿Bajo el mismo techo? ¿Y tu marido no se dio cuenta de nada? Datán nunca lo notó. O no quiso verlo. Tal vez para no crear problemas. Porque vivíamos ahí de favor. ¿Y tu hermana tampoco hizo nada? Vina lo supo todo el tiempo. Ella vio cómo me miraba Coré. Llegamos a discutir sobre eso. Pero ella decía que la culpa era mía. Que me le insinuaba a Coré. Yo nunca he mirado a otro hombre. Siempre le fui fiel a Datán. Tranquila, yo te creo. Pero entonces, ¿qué sucedió? Lo inevitable. Como Vina nunca le impuso límites, mi cuñado quiso tomarme a la fuerza. Vina lo vio y se puso furiosa. Pero en el fondo ella sabe la verdad. Ella sabe que yo jamás le haría eso. Somos hermanas. Y al final el mismo Corella le estaba pidiendo disculpas. Pero entonces, Datán llegó y... Te escucho, continúa. Vina me echó a mí toda la culpa. Dijo que yo había seducido a Coré. Vina me traicionó a Karen. Por los dioses. Mi cuñado no admitió su culpa. Cobarde. Me echaron de casa. Rechazada por mi propio marido. Y casi fue apedreada. Y yo no hice nada, Karen. No entiendo por qué me está pasando esto. Oye, calma. No lo puedo entender, no puedo. Calma. Mi propia hermana. La única familia que tengo. Ella sabía lo que me iba a suceder y aún así me culpó. Perdí todo, no tengo familia. Calma, todo va a estar bien. Señora, ahora que el señor Meketre no está, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, Judith. ¿Qué pasa? Habla, somos amigas. Yo aún no entendí del todo qué fue lo que quiso decir. ¿Cómo que si la reina lo permite? Como dije, la gran esposa real es un amor de persona. Pero ella tiene ese pequeño defecto. Es celosa como pocas. Pero, ¿usted cree que la reina puede perjudicar a mi hija aún después de haberla recibido tan bien en palacio? Sé que la reina es muy celosa con el rey. Como mi marido dijo que el soberano está encantado con tu hija, solo unipuntos. ¿El rey puede obligar a mi hija a acostarse con él? Pues claro. ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿Que el soberano puede tomar a Ana como una de sus esposas? Tal vez, o no. Ana puede ser solo una distracción. ¡Qué horror! Esta historia no me está gustando. Ay, no te hagas la boba. Cualquier mujer haría todo para ser elegida por el rey. El único peligro es que la reina se sienta amenazada por la belleza de Ana. ¿Pasar la noche con el rey? Yo no quiero. Yo no puedo. No puedes rechazar una orden del soberano, Ana. Karuma. Karuma, yo...
Yo nunca me entregué a ningún hombre. ¿Y tú crees que eso tiene importancia? Solo hace que su interés aumente más. Karuma. Karuma, por favor. Eso no puede suceder. Ayúdame, por favor. Calma. Por favor. No tienes que tener miedo. No es algo tan horrible. La verdad, es un gran honor para ti, Ana. Quiero irme. Quiero volver a mi casa. Desafortunadamente, nuestras vidas están en manos del rey. Y no hay nada que podamos hacer. Es un deseo del rey y debe ser cumplido. Creo que no olvidamos nada. Solo quiero agregar que es urgente todo lo que tratamos. De hecho, la urgencia es fundamental siempre. ¿Es impresión mía o el soberano está especialmente feliz? Egipto prospera sin cesar día tras día. La cosecha de trigo promete superar nuestras expectativas. Y los esclavos están trabajando más que nunca. Solo veo motivos para estar feliz. ¿O no? Claro que sí. Pero si me permite una observación, mi señor, todo eso ya era sabido antes. Pero hoy, como dice el propio general, el amado Ptah parece estar especialmente feliz. Ya que insisten en eso, voy a pensar si existe alguna razón especial. Déjenme ver. Bien, tal vez, quién sabe. Esa explicación se debe a una bella joven que llegó a palacio y que tendrá el honor de compartir el lecho real conmigo esta noche. Está más que explicado. Veo que la explicación no agradó al sacerdote. Si la preocupación es por tu hija, ten la certeza de que ella nunca dejará de ser mi esposa favorita. Ahora sugiero que olvides tus temores y compartas la alegría de tu rey. Trabajando bien, así me gusta. Nada como estar lejos de tus hermanitos para que el trabajo avance. Fingiendo que no oyes, pero sé que estás oyendo. Puedes ser medio tonto, pero no eres sordo. Jairo está allá, provocando. Espero que Oseía se controle. Quiera Dios que le caiga una piedra en la cabeza a ese miserable. De hecho, ni siquiera son tus hermanitos. Supe que eres huérfano. Mi padre mató al tuyo cuando trató de hacerse el valiente. Pero tú eres diferente. Mejor portado o miedoso. ¿Y tu madre? A tu madre tú mismo la mataste, ¿no? Ella murió justo después de parirte. Ni ella aguantó tu mala sangre. ¡Eso, vamos! ¡Desquítate con la piedra! La rabia aquí en la cantera es buena. ¿Ustedes no están contentos con lo que ya hicieron? ¿Quieren que nos rebelemos? ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Qué pasa? ¿Es por Ana? ¿No les basta haberme alejado de ella? Yo quiero verte muerto. ¿Entendieron por qué Zafira se fue? No. Quiso mal a tía Zafira. Ay, ya se los dije. Ella fue ingrata. Nosotros la recibimos en nuestra casa y ella actuó mal con su padre, conmigo, con todos nosotros. Pero ella era buena con nosotros. Así aprenderán que las personas pueden engañarnos. ¿Tienen idea de cómo estoy triste, lastimada? Yo fui traicionada cobardemente por su tía. Shalom. Shalom. Pasa, por favor. Con permiso. ¿Y ustedes, queridos? ¿Cómo están? Más o menos. Nuestra madre sufrió una gran traición. Ah, vayan a jugar afuera.
Yo no quiero meterme, pero estoy preocupada. ¿Qué pasó con Zafira? Ay, Yocabet, no tienes idea de cómo estoy sufriendo por este asunto. Es como si yo hubiera recibido una puñalada en la espalda y dada por alguien de mi sangre, mi propia hermana. Con permiso, señora. ¿Y entonces? ¿Hiciste lo que ordené? Todo fue arreglado según sus órdenes. Y ya le comuniqué a Ana el deseo del rey. Muy bien. ¿Y cómo reaccionó ella? ¿Aún continúa desdeñando la atención que el soberano le está dando? No es desdén, es miedo. La pobrecita está aterrada. Nunca ha conocido hombre, me partió el corazón. Ay, pobre de la linda y dulce Ana, tan pura, aterrada por la idea de acostarse con Horus vivo en la tierra. Es una chica ingenua, señora. Pues en cuanto a eso, ella no tiene de qué preocuparse. Te aseguro que en lo que de mí dependa, su pureza continuará intacta. ¿Y qué es lo que pretende hacer? Yo no, Karoma. Lo harás tú. ¿Yo? Ve con Simut y dile que quieres una pócima para Ana. ¿Pócima? ¿Pero para qué? Te voy a contar, pero nadie sabrá que estoy involucrada. Señora, yo... Tú debes obedecer a la reina, Karuma. No olvides eso. Simut siempre ha estado enamorado de ti. No se negará a atenderte. Convéncelo de que estás preocupada por Ana y que solo quieres ayudar. Harás exactamente lo que te diga. Y yo me veré libre de esta amenaza de una vez por todas. Ve a buscar más especias. Por favor, ve a revisar el nuevo cargamento de carnes. ¿Qué sucede, amiga? ¿Qué carita es esa? Ahora que estamos a solas, puedes hablar conmigo. Ay, Kaiji. ¿Qué sucedió? Leila, calma, amiga, estás muy nerviosa. Mira, ay... Bebe esto. Bebe esto. Es un brebaje de hierbas que te va a dejar más tranquila. Toma. Disculpa. Disculpa, Kaiji, pero ya no aguanto más. Estoy en medio de Uri y Bezalel, no aguanto más. ¿Continúan peleando? ¿Es eso? Uri ya no quiere que visite a mi hermana. Y Bezalel quiere que deje el palacio junto con él. Estoy muy dividida, estoy muy angustiada. No puedo dejar de pensar en eso. Sí, es una situación bastante complicada. Fue tan bueno abrazar a Abigail. Tan bueno. ¿Cómo pude abandonarla por todos estos años? Tú no abandonaste a nadie. Fui cobarde, Kaiji. Fui egoísta. Solo me preocupé por mí, por Uri, por Bezalel. Las circunstancias te llevaron a eso. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿De verdad crees que no tengo culpa? ¿Que no me acobardé? Yo creo que estás tomando todo esto demasiado en serio. ¿Y qué puedo hacer diferente? Voy a ignorar un deseo de mi marido. ¿Voy a decirle que no a la voluntad de mi hijo? Lo entiendo. Pero tú siempre queriendo ser mejor, siempre queriendo ser perfecta, deberías pensar en lo que tú quieres. ¿No vives diciendo que crees en Dios? ¿Que fe es certeza? ¿No es eso lo que estás demostrando? Ese es el problema. Yo ya no sé lo que quiero, ya no estoy segura de nada. Señal de que tu fe no está fortalecida. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No. No. Solo es gracioso oír a un egipcio hablando de fe. Creo que aprendí de tanto que ustedes me contaron. Tienes razón.
Oh, mi amigo. Muchas gracias. Tienes razón. Es inútil hablar de fe si no la practicamos. ¿Quiere decir que ya no quieres eso? Exactamente, eso es. No entiendo. ¿No es un honor acostarse con el rey? Para ella no, y tiene sus motivos. En fin, ¿puedes o no puedes preparar un brebaje para que este encuentro amoroso no resulte? ¿Que no resulte? ¿Cómo? No sé, Simut, invéntalo. ¿No eres bueno en eso? Sí, yo soy bueno, sí. Pero si el rey lo descubre, adiós, Simut. Me gustaría mucho ayudar a esa joven. Pero si tú tienes miedo, yo comprendo. Olvida mi petición. No lo olvido, no. No lo olvido. Solo fue un recelo pasajero, pero ya pasó. Perfecto, pero debe ser para esta noche. Bien, déjamelo a mí. Y no le cuentes a nadie. Nuestro secreto. Entonces, muchas gracias. Y hasta más tarde. Está bien. Hola, mamá. ¿Cómo te fue? Parece que fue eso. Zafira sedujo a Coré. Y Vina está destrozada. Qué tristeza. Sí. ¿Creen que Coré sea inocente en esta historia? Probablemente no. Pero la pobre cargó con la culpa de todo y fue expulsada de casa. Ojalá que haya encontrado un lugar donde quedarse. Yo se lo hubiera ofrecido si ella me hubiera buscado. Sentí deseos de buscar a Zafira. Y hablar con ella, saber cómo está, ofrecerle una palabra de cariño, abrigar a la pobre. Por desgracia, no tenemos mucho que hacer. Y además podemos causarle malestar a Vina, que seguramente está furiosa con su hermana. Yo sé bien todo eso, hija. Pero Zafira tiene derecho a intentar reparar su error. Si es que lo cometió. ¿Qué quieres decir con eso, suegra? ¿Tú crees que...? Yo no sé, hija. Es una intuición. No sentí mucha sinceridad en Vina, pero puedo estar equivocada. Solo espero que Dios guíe los caminos de Zafira. No haga nada de lo que tenga que arrepentirse aún más. Me da tanta lástima la pobre. Zafira aún está muy triste por todo lo que pasó. Y ella tiene miedo de que tú la obligues a entrar a esta vida. Yo no forzaré nada. Seré paciente. Ella me lo va a pedir. ¿Así como lo fuiste conmigo? Zafira es bellísima, exótica. Sé que tendrá mucho éxito. Y puede tener una vida mucho mejor. Siento tanta pena por ella. ¿Pena por qué? Yo le di abrigo. Voy a darle comida, ropa. De no ser por mí, ella estaría a merced de su suerte en la calle. Ella no pertenece a este mundo. ¿Qué mundo, Karen? Solo existe un mundo. Puede no ser perfecto, pero las cosas son como son. Zafira fue repudiada por su marido. No tiene muchas opciones. Confía en mí. Ella estará muy segura aquí en la villa. Debería agradecérmelo, eso sí. Y no tengo que recordarte que cuento contigo para ir convenciéndola poco a poco. Tú trabajas para mí, no lo olvides. ¿Y no es lo que estoy haciendo? Siempre es bueno recordarlo.